¿Sabías que el inventor de la tecnología de video de 360 grados es adventista? Daryl Gungadu estará en el evento de Hive Latinoamérica. Descubre un poco más al final de este video. Lady, una joven de 17 años, fue engañada en la misma puerta de su colegio. Le ofrecieron un trabajo muy bien remunerado, fácil, seguro y sin repercusiones como vendedora minorista de drogas. No pasó mucho tiempo para que Lady quedara enviciada en las drogas y esclavizada por la banda que la reclutó en la calle del Bronx, en Bogotá, Colombia. Joaquín, su padre, al enterarse por un amigo en dónde estaba su hija, se infiltró en el Bronx haciéndose pasar por drogadicto. Buscó a su hija una y otra vez. Ella estaba demacrada e irreconocible, y aún así, él estuvo dispuesto a arriesgar la vida por su hija. Emprendió una misión junto a la policía, y Lady, después de sufrir allí durante 4 meses, fue rescatada. A Joaquín lo torturaron, le cortaron los tendones de la mano con un cuchillo y por la misericordia de Dios pudo huir antes de que le quitaran la vida. ¿Pero qué llevó a Joaquín a buscar a su hija una y otra vez en un lugar tan peligroso? ¿A arriesgar su vida hasta el punto de quedar discapacitado de por vida? El amor, que es la fuerza más poderosa del universo. El deseo de estar con su amada hija otra vez. Aunque ella había caído en un estado deplorable. Correcto. Y si un padre terrenal estuvo dispuesto a hacer esto por rescatar a su hija, ¿cuánto más Dios, nuestro Padre Celestial, estará dispuesto a hacer cuanto sea necesario por rescatarnos? Escuela Sabática Live presenta la serie La Misión de Dios, Mi Misión. Lección 1. La misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. Dios creó un mundo perfecto. La raza humana fue hecha a su imagen y semejanza. ¿Se imaginan esa época de la historia? No había enfermedades ni virus amenazantes. No había muerte, dolor, chismes, adulterio. Todo era paz y felicidad. Para que el gozo fuera completo, Dios nos otorgó libre albedrío. ¿Por qué? Porque Dios no quería robots, Él quería hijos que respondieran a su amor con absoluta libertad. Pero eso sí, debían administrar bien su libre albedrío. Había una norma que cumplir. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces llegó Satanás a estropearlo todo. Engañó a Eva de una manera muy similar a como engañaron a Lady. Le dijo que comer del fruto prohibido era muy bien remunerado, fácil, seguro y sin repercusiones. No morirás. Eva cayó en el engaño. Le dio de comer del fruto a su esposo y el pecado tiñó nuestro mundo de muerte, enfermedad y dolor. ¿Y qué hizo Dios? ¿Abandonarnos a nuestra propia suerte por causa de la desobediencia? No, bien podría haberlo hecho, pero el amor, la fuerza más poderosa del universo, lo hizo emprender una misión para rescatarnos, una misión de salvación que había sido planificada desde antes de la creación del mundo. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué ha hecho Dios para rescatarnos? En primer lugar, nos buscó una y otra vez. Tan pronto Adán y Eva pecaron, se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre. ¿Dónde estás? Esperen un momento. ¿Dios preguntando dónde estás? ¿Acaso no es un Dios omnisapiente? Oigan bien, cuando Dios hace una pregunta, no es para obtener información. Eso somos nosotros. Cuando necesitamos información sobre algo, ¿a quién le preguntamos? Al señor Google. O a ChatGPT. O investigamos en alguna enciclopedia. Exacto. Pero Dios no necesita recurrir a ninguna de esas fuentes. La inteligencia divina es infinitamente superior a la inteligencia artificial.
Dios sabía perfectamente dónde estaban escondidos Adán y Eva. Ese "¿dónde estás?", que es la primera pregunta de Dios en la Biblia, no tiene nada que ver con información, sino con relación y misión. Con relación, porque la pregunta era para que reflexionaran en las consecuencias de su pecado. Es como si Dios les estuviera preguntando, ¿por qué se esconden? ¿Qué pasó con nuestra relación? ¿Sí están conscientes de que el pecado la ha estropeado? Y con misión, porque ¿dónde estás? Es la pregunta de un Dios que busca, de un Dios que llama, de un Dios que está dispuesto a rescatar a sus hijos. A partir de allí, nuestro Dios misionero se dedica a buscar y a buscar a sus hijos. Le hizo un llamado al mundo antediluviano a través de Noé. Llamó a Abraham para bendecir a todas las naciones. Cuando José fue esclavo y estuvo en la cárcel, dice la Biblia que el Señor estuvo con José. Liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto a través de Moisés. Y cuando le dijo a Moisés que le hicieran un santuario, lo hizo con el propósito de habitar en medio de su pueblo. ¿Lo notan? Dios es un Dios misionero, es un Dios que busca, es un Dios que aún hoy nos sigue preguntando ¿dónde estás? En segundo lugar, se hizo carne para salvarnos. Después de preguntarles ¿dónde estás? Y confrontarlos, Dios les hace una promesa de rescate. En un futuro, el descendiente de Eva le aplastaría la cabeza a la serpiente, aunque ésta heriría al descendiente en el talón. ¿Quién es ese descendiente? Un descendiente con D mayúscula. De hecho, es un descendiente con D de Dios. Ese descendiente es Cristo Jesús. Exacto. ¿Y cuándo se cumplió esa promesa? Cuando Dios envió a su hijo al mundo. ¿Recuerdan a Joaquín? Se hizo pasar por drogadicto para rescatar a su hija. Pero Jesús no se hizo pasar por hombre para rescatarnos, sino que literalmente se hizo hombre para rescatarnos. Esa misión era más peligrosa que infiltrarse en la calle del Bronx. Si Jesús fallaba, todos estaríamos perdidos. Pero oigan bien, la encarnación de Cristo también traía un mensaje para todos nosotros. El Señor había profetizado a través de Isaías, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Lo notan? Dios con nosotros. Dios no se conformó con habitar entre su pueblo en el santuario, sino que vino a habitar con nosotros en persona, en la persona de Jesús de Nazaret. El Hijo de Dios, plenamente humano y plenamente divino, se hizo uno con nosotros para que no nos quepa duda de que Él es un Dios misionero. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en tercer lugar, promete volver por nosotros. Antes de terminar con su misión terrenal, Jesús hizo una de las promesas más grandes de las Escrituras. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. ¿Lo notan? Esta bendita promesa refleja una vez más el deseo del Creador de estar con nosotros por toda la eternidad. Al profeta Juan, en su visión del Apocalipsis, se le mostró el día en que esa promesa será realidad. El santuario de Dios estará con los hombres. Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios es un Dios misionero y nos invita a cada uno de nosotros a participar de su misión. Por eso les presentamos el desafío Misión Posible. Primera misión, averigua el nombre de alguna persona con la que te relacionas pero que todavía no conoces. Un vecino, un compañero, un vendedor, alguien a quien veas regularmente y comienza a orar por él o por ella todos los días. ¿Aceptas esta misión? Yo la acepto. Ser un misionero como Dios. Hay muchos por quienes orar. No le temas a la misión de Dios. Ir y hacer discípulos a todas las naciones parece una misión imposible. Bautizarlos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo parece una misión imposible. Enseñarles a obedecer los mandamientos de Dios parece una misión imposible. Pero cuando Jesús pronunció esa gran comisión, nos garantizó la promesa que hace posible lo que parece imposible. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie La Misión de Dios, Mi Misión. Si tienes un negocio o te gustaría empezar uno, ¿por qué no unirte a la comunidad de emprendedores adventistas más grande del mundo? Entra a hivelatinoamerica.org y regístrate gratis en el evento que se realizará en Colombia del 16 al 19 de noviembre y que llevará tu negocio al siguiente nivel. Recuerden que juntos podemos crecer más. Si ya viste la Escuela Sabática Like, ahora podrás medir cuánto aprendiste y saber si has alcanzado el nivel Caleb. ¿Estás listo? Lección 1. La misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. Hola Caleb, hemos iniciado tu 15ª temporada y esta vez con una nueva serie titulada La misión de Dios, mi misión. Esta semana estudiamos la lección 1 titulada La misión de Dios en favor de nosotros, parte 1. Y como siempre realizaremos 15 preguntas acerca del video de la Escuela Sabática Live. Si respondes bien 5 preguntas o menos, te quedarás en el nivel Acán. ¡Cuidado! Solo has ganado piedras y más piedras. Si aciertas entre 6 y 10 preguntas, alcanzarás el nivel Manasés. Has logrado algo, pero aún te falta mucho por conquistar. Si alcanzas a responder entre 11 y 13 buenas, alcanzarás el nivel Josué. Has ganado un gran territorio. Puedes dormir tranquilo. Y si aciertas 14 o 15 preguntas, alcanzarás el nivel Caleb. Eres todo un conquistador y un vencedor de gigantes. ¿Preparados? ¡Comencemos! Primera pregunta. ¿Cuál es el nombre que se le dio a la joven protagonista de la historia de la introducción del video? A. Lady. B. María. C. Camila. D. Valentina. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la A. Lady, aunque ese no es el nombre de la joven en la vida real. Segunda pregunta. ¿Qué le dio Dios al ser humano para que su gozo fuera completo? A. Reglas. B. Libre albedrío. C. Amor. D. Paz. La respuesta correcta es la B. Libre albedrío. Tercera pregunta. La primera pregunta realizada por Dios en la Biblia tiene que ver con A. Información y relación. B. Información y misión. C. Misión y confirmación. D. Relación y misión. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. La pregunta, ¿dónde estás?, no tenía nada que ver con información, sino con relación y misión. Cuarta pregunta. ¿En qué capítulo de Génesis está el siguiente versículo? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. La respuesta correcta es la B, capítulo 2. Quinta pregunta. ¿Cuál es la promesa de Jesús que hace posible lo que parece imposible? A. Estoy con vosotros todos los días. B. Volveré otra vez. C. Enviaré al Consolador. D. Voy a preparar lugar para vosotros. ¡Tiempo!
La respuesta correcta es la A. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pregunta número 6. ¿Quién es el descendiente de la mujer en Génesis 3:15? A. Abel. B. Set. C. Jesús. D. Ninguno de los anteriores. La respuesta correcta es la C. Ese descendiente es Cristo Jesús. Séptima pregunta. Jesús se hizo pasar por hombre para rescatarnos. Esto es A. Falso. B. Verdadero. La respuesta correcta es la A. Se mencionó que no se hizo pasar, sino que se hizo hombre para rescatarnos. Octava pregunta. La misión de salvación había sido planificada desde antes de la creación del mundo. Eso es A. Falso. B. Verdadero. La respuesta correcta es la B. Verdadero. Novena pregunta. ¿A quién usó Dios para hacerle un llamado al mundo antidiluviano? A. Abraham. B. Jacob. C. Moisés. D. Noé. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. Noé. Décima pregunta. ¿Con qué propósito le dijo Dios a Moisés que le hicieran un santuario? A. Para que lo adorasen. B. Para habitar en medio de ellos. C. Para ser el centro de sus vidas. D. Para tener una casa donde vivir. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tenía Lady cuando fue engañada a la puerta de su colegio? A. 10. B. 15. C. 17. D. 20. La respuesta correcta es la C, tan solo 17 años. Pregunta número 12. ¿Dónde se encuentra el siguiente versículo? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A. Lucas 19:10. B. Marcos 16:10. C. Mateo 10:19. D. Juan 10:16. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la A. Confírmalo en la Biblia. Siguiente pregunta. ¿En qué ciudad se desarrolló la historia triste de la joven de 17 años? A. En Bronx, Nueva York. B. En Ciudad de México. C. En Sao Paulo, Brasil. D. En Bogotá, Colombia. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D, en Bogotá, Colombia. Pregunta número 14. ¿Quién profetizó? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. A. Ezequiel. B. Isaías. C. Jeremías. D. Zacarías. La respuesta correcta es la B, Isaías. Última pregunta. ¿Qué significa Emmanuel? A. Dios con nosotros. B. El Salvador del mundo. C. El ungido de Dios. D. El Hijo de Dios.
¡Tiempo! La respuesta correcta es la A. Emmanuel significa Dios con nosotros. ¡Terminamos! Ahora, déjanos un comentario diciéndonos a qué nivel has llegado. Si alcanzaste el nivel Caleb, ¡felicitaciones! Y si no, la próxima semana tendrás una nueva oportunidad de lograrlo, porque siempre debemos apuntarle al nivel Caleb. Recuerden que juntos podemos crecer más.